Okay. Vaya, ¿estás preparado para probar una poción más potente? Con ella me serás mucho más útil. Pero necesitaré ingredientes de gran poder. Dime lo que necesitas de una vez. Tráeme el hígado de un inmortui poderoso. Debe ser un gigante de gran fuerza física. Vuelve cuando tengas lo que necesites. Ya lo tengo. Eso es. No sé de dónde lo he conseguido, pero... Esta criatura posee una fuerza increíble. Perfecto. Consumir esta poción puede tener consecuencias. O puede que no las tenga. Si crees que tu organismo resistiría ingredientes más potentes, todavía podría preparar pociones más fuertes. Llegado el momento, te volveré a llamar. Vamos a ver qué hace esto. Vale, literalmente no me podía mover. Te he llamado y has venido con rapidez en esta ocasión. Me gusta tu evolución. ¿Estás listo para probar pociones más potentes? Me arriesgaré tanto como pueda. Dime qué necesitas. Mis pociones afectan a la mente de los Immortui. Y lo que está en la mente pasa antes por la sangre. Debo tener su sangre. Tráeme los riñones de la criatura que explota y sacrifica su cuerpo al atacar. Ya lo tengo, ¿no? Se carga un montón. Quito el sombrero, colega. Ah, pues no. ¿Más drogas? Sí. La primera me ha hecho... me ha invertido los controles. La segunda, literalmente me ha parado los controles. A ver qué hace la tercera. ¿Te has pirado de qué, perdón?
Eso sí, si yo le... Vale. Que no, señora. Hablemos, corredor. Tengo una oferta para ti. No te prometo nada. Es bastante sencillo. Tengo que recoger y entregar unas cosas, pero mi socio habitual resultó vivo esta mañana, así que necesito a alguien que lo sustituya. No sé qué hacer con este. ¿Lo matamos? Eso sí que es un zombie. ¿Más? Abro toda la noche. Bien, bueno, en marcha. Vamos. Chico, ¿y si te mueves? Gracias. Vámonos. Somos un poco más ricos. Prosigamos. Chico, corre.
ya. Gasto suficiente. Ya estaba muerto, pero está bien. Corre. ¡Corre! Vale. Tuki, tuki. Casi. Lo fácil que sería hacer pop y ya está fuera. Al principio se negaba a hablar conmigo, pero cuando mencioné lo que le hice a Rice, los salvadores decidieron echarme una mano. Me ayudarán a alcanzar el sector cero. Conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jade? ¿Quién? Es de por aquí. Pelo oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé. No siempre preguntamos los nombres.
Cuando no puedo ir lento me pongo nervioso, tío. Por eso me gusta tener los joystick. Tenemos que hablar de tu situación. Siento lo del muñeco, pero no podía arriesgarme a que me siguieras. Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos. No es justo para Salma. Salma y yo hemos terminado. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma. Crane, tenemos una regla. Nadie se mete en los asuntos de los demás. Si no sigues esa regla, no puedes pasar. No pasa nada. Bien, de ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. Hostia, también te voy a decir, los niños la van a pasar putas, ¿eh? No, la verdad es que a mí concretamente no. Al infectado que se ponga en medio, quizá. Uno de los bombastic. ¿Dónde ha quedado el bombastic? Ay. Ugh!
Ah. Vale. No era ni por aquí. Dios. Amigo, lo siento, pero tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado. ¿Qué has hecho? Vale, vendernos. ¿Qué tal está? Si al final me voy a reinstalar hasta yo los Sims. Véase convertir. ¿Ve? I like it. Hostia, me estás dando ganas de hacer una serie hasta a mí. En plan, una serie activa, digo. Rollo como la que estoy haciendo ahora. Sí, porque si no quedaba un poco ñi, ¿no? Supongo.
Hola, Stan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Joder, ¿dónde están? ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperar? Silencio, he oído algo. Brecken, ¿me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Rice y por poco no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Pues estaría bien, estaría bien. Rollo, pillar un... momentos concretos y para esa serie, ¿sabes? Tírale. Malditos salvadores. Los muy cerdos colaboran con Rice. Me emboscaron, pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno, es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí?